en un combate mano a mano, lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Cabellera contra cabellera. En un bando, el hijo de Lismarck. Su second, sangre azteca. En el bando opuesto, Marco Corleone. Su second, Blue Panther. Referí en turno, el internacional Tigre Hispano. Es así, señoras y señores, como estamos llegando a la lucha estelar, la lucha estrella, cabellera contra cabellera, sin empate ni indulto. Dos hombres que ya no caben en un mismo rumbo de batalla de 6x6, como son Lismarck Jr. y Marco Corleone, dos torres. Corleone mide 1.98, casi los 2 metros. Lismarck 1.92. Dos hombres que son pesos completos naturales y que en esta ocasión van a luchar por el orgullo, por el pundonor, por buscar la supremacía en la lucha libre profesional. Doctor Alfonso Morales. Gracias, Leobardo Magalán, amables amigos de la República Mexicana. Este es el platillo estelar y hasta aquí llegaste, Lismar. Mientras tanto, el internacional Marco Corleone, este que es el bambino de oro hoy por hoy, uno de los grandes elementos que ha aglutinado al sexo femenino, que han registrado una gran entrada para ver. Vaya forma de meterle la mano izquierda en forma de gancho, riendo en 2 y en 3 ocasiones, y la gente se le voltea al italiano. Por Dios, ¿qué nos está pasando, Laureano? Así es, doctor Alfonso Morales, un espléndido mano a mano. Alguien saldrá pelón mano a mano como en la antigua Grecia. Observamos a nuestro amigo Alejandro Cacho y toda su familia. Alejandro Cacho es más rudo para las noticias, señoras y señores, niños y niñas. Estamos observando al hijo de Lismarck, el acapulqueño gladiador impresionante. Hay que recordar que este, que es Marco Frutti di Mare Corleone, nació el 26 de junio del año del 77. Debutó como gladiador profesional en el año del 99. Y ojo, ojo con el foul, ojo con el foul. ¿Fue foul o no, Miguel? No, fue foul, fue algo. ¿Cómo no fue foul? No, Miguel, doctor, no fue foul. Miguel, ¿qué te está pasando? Y con el inútil del Tigre. Mire, igual, vea bien, Dios, ahí viene. Al muslo. No, fue foul, no fue foul. Le fue los abductores, doctor. Ahora me van a dar barranca los tres. ¡Por Dios! ¡Eso fue una falta flagrante! Ahora, doctor, usted debería de estar con el mexicano. Sí, viva México, doctor. Estás con el ítalo norteamericano, doctor. Es técnico. Mira todo lo que hicieron, mira todo lo que hicieron. Ya voltearon el público en contra de Corleone, Magadán. Bueno, mientras tanto, ahí está Marco Corleone, doctor. Vamos a ver, está tomando vuelo este Marco Corleone, que le ganó la cabellera Universo 2000, un 30 de marzo del 2007. ¡Viene! Con ese movimiento, al toque de espaldas, 3 latidos. Esto fue en aquel evento de homenaje a 2 leyendas. Marco Corleone se había impuesto y es el hombre que levanta la mano en todo lo alto. Señoras y señores, esto se pone color hormiga, Riaño. Ganó nuestro gallo, doctor. Ganó la primera caída nuestro gallo. Marco Corleone, qué bien, doctor. ¡Bárbaro, Riaño! ¡Qué bárbaro! ¿Cuál tu gallo? Si hace un minuto estabas en contra de él, por Dios. Hace un minuto, doctor, no he escuchado a José José. Ya lo pasado, pasado. Ganó Marco Corleone, ganó nuestro técnico. Y ya vamos pasito, pasito, doctor, por esa cabellera del hijo de Lismarck, ¿no, Miguelito? Por los que pidieron una. Por su preferida, dígale un piropo. ¡Allá, Machita! Continuamos, doctor Alfonso Morales. Aquí está el hijo de Lismarck, el acapulqueño.
un hombre que tiene una licenciatura trunca en derecho por dedicarse a la lucha libre profesional. Rápidamente, Marco Corleone falla en la intentona. Viene contra las cuerdas el hijo de Lismar. El mexicano lo piensa mucho. Tiene que existir la justicia. Y aquí el hombre que tiene el talento, que tiene la clase, que tiene la sabiduría, es el enorme Bambino de Oro, el de la... Duro con él, duro con él. Ahí está Miguel, el hijo de Lismar. Miguel, entonces quiero entender que lo de las limonas es cierto, Miguel. No, doctor, no. Magadán. Pues yo ya no sé ni qué decir tampoco, doctor, con Miguelito. Cuando estamos aquí viendo al hijo de Lismar, atención, una vuelta de campana. La pasada y luego con el antebrazo. Cuidado porque perdió la primera. Golpe de antebrazo de Marco Corleone. Va a tomar a Lismar, un crotch. Se prepara Corleone, la plancha. Uno, dos. Antes de la tercera. ¡Qué lentitud, Ventura Laos, por Dios! A este no le voy a decir que le van a retirar la visa porque no es español, mano. Sí, es español, doctor, cuidado. Ya contaba el Tigre Hispano que estaba pecho tierra. Y hay una leyenda en la camiseta del hijo de Lismar, dice Master of the Darkness, o sea, el maestro de la oscuridad. Aquí viene el hijo de Lismar, medio cangrejo, conteo del referee, sí o no, no, es de rendición. Se rindió Corleone, Leonardo Riaño. Efectivamente, mi queridísimo Casanova de Izcalli, México empata. Estamos con el mexicano, claro que sí. ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Camaradas! Efectivamente, mi queridísimo Magadán, y que vivan nuestros rudos. ¿Cómo se llama cuando estás contra los extranjeros? Xenofobia, doctor, pero como usted es de Guetamo, Michigan, usted se cree estadounidense. Y no es Michigan, doctor, es Michoacán. ¡Qué bárbaro, Riaño! Observamos la repetición desde un ángulo más, el medio. Medio cangrejo sobre el ítaloamericano. Italia, un país impresionante, lleno de historia, cuna del renacimiento. Es la tercera caída, el anuncio oficial en esta se define todo, pero tenemos un anuncio importante, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, el maestro lagunero pregunta, ¿quién fue, cuál fue el nombre real de su maestro, el Halcón Suriano? Estamos de acuerdo y es otra pregunta más. Es otra pregunta más que tenemos. El Halcón Suriano fue su maestro. Y me parece que cuál fue el nombre del Halcón Suriano. Efectivamente. Sí, el nombre real. Esa es la pregunta. Efectivamente. Sí, bueno, pues que participen, señoras y señores. Oye, ¿qué me voy a ganar? Ahí tenemos el correo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mande sus recados a invitado especial cmll@hotmail.com, Miguelito. Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted pueda venir como invitado especial. ¿Pero qué me gano? A esta Monumental Arena México. Pases. Pases, un pase doble, doctor, y la entrevista va a salir en tele, se la va a pasar bien chido, Juan. Pues ahí está la lucha entre estos dos verdaderos gladiadores. Otrora se les llamaba así porque eran gigantes, era lo más alto, lo más fuerte que existía en el planeta, de tal manera que eran los hombres que se disputaban la supremacía. Sí, como no, y amenazó con descalificar ahí el Tigre Hispano a este Marco Corleone porque no soltaba al hijo de Lismar. Y el público se mete con Marco Corleone. Pero Miguel, es increíble que el inútil del Sangre Azteca le estuviera aventando la cuerda para que hiciera contacto. Eso es ser un buen second, doctor. Servicial, atento, presto ahí. Y una deseducadora. Miguel, esto es un complot. Ahí está contado el Tigre Hispano, 2 segundos únicamente, antes de la tercera palmada. La lucha seca, recia, donde trata de imperar la ley del más fuerte. Dos hombres de gran estatura, de gran tonelaje, buscando aquí conservar su cabellera. El hijo de Lismar. Ahorita que está en este combate tan importante. Un saludo, nuestro recuerdo siempre para el gran Lismar, el genio azul de los cuadriláteros, un hombre que marcó una etapa importante del pancracio mexicano.
tardes y noches de grandes triunfos en los máximos escenarios del país. Y aquí el Junior, vean ustedes, frente a Marco Corleone. Y conecta con la izquierda, la especialidad de la casa. Marco Corleone llevando al poste al hijo de Lismar. Cuidado, lo deja en malas condiciones. Va a volar Marco Corleone, aquí viene. Por el antebrazo, dando en la humanidad del hijo de Lismar. Y el público se mete con él, Leonardo Riaño. Así es mi queridísimo Miguel Linares y Rodríguez, Mickey Mágico Musical, la gente feliz, la gente al borde de sus butacas. Ya sube Marco Corleone, al hijo de Lismar, el tigre hispano, el conde de Cataluña, viene con el conteo de protección. ¿Y este qué es? El hijo de Lismar, que está reaccionando, un rudo enfrentando a un técnico, la condición física será fundamental. Atención con el córner suple que llega. Sufriendo el técnico, llega el toque de espaldas, dice, ¿quién? ¡Pum! Y no llega el otro, ¡pum! Doctor Alfonso Morales. Es increíble, amables amigos de Televisa Deportes, como en esta acción, el tigre hispano le dice a Sangre Azteca que le llegue, vete para allá. Mientras tanto, el día de hoy estamos viviendo un fenómeno increíble. La gente se le ha volteado a este que es el ídolo de las familias, pero se le lleva con un paquete total, toque de espaldas. ¡Cuenta, tigre hispano! ¡Eres una nulidad! ¡Puede contar con esa lentitud de los batracios, pues, por doctor, Dios! Doctor, trae procesador Lentium 3, doctor, el tigre hispano, ¿no, mi Leo? Sí, solamente 2 segundos contó el tigre hispano. Sería una verdadera lástima que el hijo de Lismar perdiera esta batalla. Tiene que perder, Magatín. Hay que recordar que el año pasado, doctor, perdió la máscara frente al monstruo de la Laguna, Blue Panther, en otro aniversario de la lucha libre profesional. Así es, efectivamente, donde el gran ganador fue el Villano Quinto, que fue el primero en salir de la jaula. Al final se quedaron Panther y el hijo de Lismar. Así que sería una pena que en este 2008 perdiera la cabellera. Cuidado, aquí viene Marco Corleone volando por encima de la tercera, la plancha sobre Lismar. Y mete al mexicano al cuadrilátero y va a proyectarse nuevamente. Cuidado, viene Marco Corleone, está apostando por los vuelos. Aquí se gira Lismar y se lleva Marco Corleone. 2. Simplemente 2. Bipsi, bipsi, y no llega la araña. El termómetro marca más de 45 grados centígrados aquí en el Templo Mayor de la Lucha Libre, en la Arena México. La gente feliz, la gente está que no se lo cree. Unos con el rudo, otros con el técnico, pero la mayoría está con el gladiador mexicano, doctor Alfonso Morales. Es increíble, amables amigos, como este orfeón multitudinario está gritando rudo, rudo, rudo. Se ve que Magadán, se ve que Riaño gastaron todo su dinero en darles desayunos a este público que hoy está en contra de la gran figura. Toma la mano izquierda en forma de gancho de este que es el italiano. Vean nomás a este hombre de recia personalidad, un hombre que llegó para afincarse en la capital de la República Mexicana. Y aquí, aquí, señoras y señores. Había cuerdas, doctor. Señoras y señores. ¡Había cuerda! No. ¡Lismar se estaba tomando de la cuerda! No. A ver, Leo, cálmate. Obviamente hay cuerdas. Pero Lismar se tomó de la cuerda, Leo, en el momento del conteo. Y eso no, de eso no se percató el tigre hispano. No, pues ni yo, usted, doctor. No, eso no es cierto, Maga. ¡Híjole! Ahora no vayas a salir, Miguelito, que si hubo cuerda. Mira, esta es la historia, vamos a revivir la gloria, a revivir el pasado. Este es el momento en el que aparecía con la rana este Marco Frutti Di Mare Corleone. El toque de espaldas y decía uno, no, y decía emociones. Dos. Observa ahí, ya viste, llegó antes el brazo. ¿Cuándo? Y con eso automáticamente se anula todo. ¿Sabes qué? Ya oficialmente está dado el veredicto, vamos a ir a la Haya, al jurado internacional con Alejandro Cacho para que nos diga
si procede o no, pero mientras tanto se tiene que pelar, ¿eh? Bueno, ya después sí. Veremos, ¿no? Eso sí, tienes razón, doctor, ya está ahí el peluquero oficial, muy solemne, precisamente con las tijeras en la mano para efectuar ese castigo. Lismar, tienes razón, doctor, como todo un profesional tiene que raparse. Claro, tiene que raparse y le está pidiendo al hijo de Alejandro Cacho, Mauricio, que le preste la boina que trae. Esa es una boina de importación. Este no se lo merece, por Dios. Oye, pero Magadán también había quedado de raparse, doctor. ¿Oye, cuándo? ¿Qué? Claro que sí, Leo, claro que sí. ¿Cuándo? En la cantina la semana pasada tú gritaste eso. Ah, pero como José José, ya lo pasado, pasado, ¿no? Que yo recuerdo, Riaño, el Casatín, y se tenía que pelar, eres tú. No, era, no, no, era estabas tú. Con México, sí. Claro, estabas con México y que no sé qué. Y que Chiquitibún, y que la Cavernaria, y que Doña Trini. No, 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 no. Oye, qué bien. Qué bien que van a pelar al malandro. Mira, el papá de Lismar, ese sí es un buen luchador. Es un referente histórico. Es uno de los grandes de todos los tiempos. Ya, ya no lo hagas de todos, Lismar. Y pélate, por Dios, Leobardo. Efectivamente, doctor, ahí está ya don Alfonso Peñalosa poniendo manos a la obra. Y vean los ojos de Lismar, se le pusieron blancos del coraje. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Y no es para menos, doctor, no es para menos. Aunque sea un bolillo para el susto, ¿no? Con decirte que Raúl Chapita Brown y el Chava Hernández también quieren llorar, por Dios. Le pusieron la quincena de Televisa y bailaron las calmadas los dos. Pues ahí está como todo un profesional cumpliendo con la apuesta. Ya Marco Corleone se lleva un puñado de ese cabello atesorado por Lismar Jr. y que ahora el águila italiana se lo lleva justamente a la vitrina de su casa. Efectivamente, y saludos a la queridísima familia Rodríguez Palomo de Bosques de las Lomas. Señoras y señores, aquí ya se están dando un tiro el público. Aquí, ¿sabes qué? ¿Qué, doctor? ¡Qué bueno que pelaron a Lismar! Bueno, pues ahí está la ejecución, el castigo. Lismar con ese casquete moreliano para boda o para 15 años. Casquete corto para el servicio militar. Para el servicio militar o para la secundaria número 75. Sí, 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 como un casquete tipo filipino, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, señoras y señores. Y el recuerdo cariñoso donde quiera que esté el queridísimo Silvestre Mercado mero mero de la Sonora Santanera, que le regaló Poncho Peñalosa ese saco que echó a perder con unas cortinas de baño público. Es cierto, doctor. Bueno, aquí está Lismar. Como todo un profesional, cumplió con la apuesta. Ahí está el castigo y el público lo aplaude de pie. Para un profesional, la verdad, hay que ponerse de pie con este Lismar Jr. Juan Carlos Baños. ¿Pero por qué te vas a poner de pie? ¿Por qué te vas a poner de pie? Oye, porque es todo un profesional, doctor. Pero es un perdedor, Leo. No, hay que ponerse de pie. Perdió en esta ocasión, pero no todas las veces pierde. Hay que ponerse de pie con hombres como Tony el Filósofo. Vamos con el mejor. Aficionados a la lucha libre, los saluda Satánico y los invito para que vean esta sensacional lucha semifinal en la cual se van a enfrentar Marco Corleone, hijo de Lismar, y un servidor Satánico sustituyendo a Dos Caras, y vamos a enfrentar a Universo 2000, Hierro de Puerto Rico y el Olímpico. Una tercia de rudos, pesos completos, pero aquí no nos importa el peso ni el tamaño. Simplemente vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y sobre todo, el ganador va a ser usted, usted amigo aficionado, aquí por 52MX. Madre de más de 20. Corleone, hoy te toca sufrir. ¿Sabes por qué? Porque voy de compañero de Olímpico y de tu acérrimo rival, el que te va a hacer pinole, Universo 2000. Y eso te lo juro por la madre mía. Hoy te toca dolor, te toca sufrir. Y te lo digo
Esta es una promesa del comandante Pierrot. ¡Ah! Capitanes por el bando de los Rudísimos Universo 2000, por el bando de los técnicos. Marco Corleone, la familia, es lo más importante. Ya no hay tiempo para más. Las bellas huyen, las bellas se despiden. Las bellas nos dicen adiós porque ya los rudos y los técnicos están en el rombo de batalla. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Esta es la presentación oficial, compañeros y amigos de Canal 52 MX, de Marco Corleone en Esquina Científica. Ha hecho grandes participaciones en la Arena México y Corleone está pisando este ring sagrado de la Coliseo, ahora como un técnico, como un ídolo, como una figura, Juan Carlos Castellanos. Vamos entonces, señoras y señores, a la primera caída a través de Canal 52 MX para toda la República Mexicana, más allá de las fronteras. Aquí está Marco Corleone, tutti contenti en questo escenario. Así que el hijo de Ismar también, Gigantes, el encordado de Perú 77, el suplex que prepara ahora Olímpico, castigando fuerte al hijo de Ismar. Reciben rápidamente con mucha furia y ahí está al fondo también Pierrot, el que dice que es de Puerto Rico con un look, simplemente con todo respeto, ridículo para esa ocasión. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué fuerte vienes hoy, Juan Carlos Castellanos! Ya nada más, Pierrot. Y este es el Olímpico rodando y después golpeando a Marco Corleone. Sus alitas empiezan a desplumarse, Julio César Rivera. Universo 2000 quiere la cabellera de Corleone por segunda vez. Corleone quiere la venganza. El satánico está siendo doblegado, el maestro está siendo fulminado. Don Daniel López está fuera de las acciones, Leobardo Magadán. Efectivamente, doble equipo. Lismar Jr., vean esto. Cae la torre gemela número uno. Universo 2000 lo remata de esta manera. Ahí lo tienes, Juan Carlos Castellanos. Uno, dos, tres. Tres latidos, corazón que se detiene. Pues simplemente no se vale maltratar de esa forma al satánico, al maestro con cariño, y a Daniel López simplemente lo ponen fuera de combate. Y qué bonito, bueno, pues anunciando ya. Se me hace que Juan Carlos era de los que llevaba manzana para el maestro. Hombre. Sí, sí, sí. Oh, a la sí. Maestra, tenía maestra. Llevaba tacos sudados a sí, la maestra. Sus tacos sudados. Sudado es lo que tiene ahora, fíjate ahora, Marco Corleone. Toda la espalda. ¡Nos espantaste! No. Dije todo el torso, por ejemplo, Marco Corleone. Vamos a la repetición. Y el castigo que le imprimen a Daniel López, el satánico, con esa deslucadora por parte de Olímpico, una cruceta. Después a castigarlo con fiereza. Y así, repetimos, no se le castiga al maestro. El satánico muchas veces se enfrentó a Roy Aguirre y ahora es el hijo de Roy Aguirre el que está doblegando al maestro. Y vendría más porque el hijo del geniecillo azul estaba siendo aplastado por Andrés Reyes González. Un tremendo sentón. Ya Marco Corleone ni siquiera tuvo necesidad de ser doblegado porque los rudos en esta primera caída se alzaron victoriosos. Este es otro ángulo de la historia cercana de cómo Lismar Jr. es maniatado, es doblegado, es aplastado por el Dinamita Menor. El Olímpico lo apoya, Pierrot posa para la foto y Rodolfo Ruiz cuenta las tres palmadas. Y así, señoras y señores, se escribió la historia de la primera caída. Vamos, una pausa, regresamos. Esto es Guerreros del Ring, Canal 52 MX. Yo trabajaba de soldador en la Merced. De ahí sacaba más o menos para un kilo de tortillas y unos aguacates. Era mi comida. Y lo digo con mucho orgullo porque, como te digo, se sufre para hacer algo, pero llegué a hacerlo. Sembré muchas cosas y yo creo que hoy ya la estoy cosechando. Los rudos dominadores, Marco Corleone. Este gesto y la gente, sobre todo las chamacas que quieren sobarlo. Sobar en la espalda de Marco Corleone, que va aquí caminando. No, Castellanos, o sea, nada más dinos qué está pasando, pero no, deja a Marco Corleone. Sí. Porque goloso. Es bueno para el coraje, el relax. Nada más. Va a ir aquí al spam Marco Corleone, castigando ahora a Daniel López, satánico, Pierrot y también el Olímpico. Y Universo 2000, Andrés también está muy molesto y así castigando al maestro Daniel López, satánico. Y entra Pierrot y también de Puerto Rico castigando. Y es demasiado porque están jalando los cabellos a Daniel y está prohibido eso en la lucha libre. Así es, y me llama la atención lo veleidosos que son los rudos. Ahora están muy de la mano Pierrot y Universo 2000. Cuando Universo 2000
rapó por vez primera en su carrera al tormentoso comandante. Ahora ya son uña y carne, ni quien se los crea. Claro que sí, son amigos, es una alianza que se da muy a menudo dentro de este deporte del pancracio. Lismar Jr., desde Acapulco con cariño. Los rudos son hipócritas. Los rudos son los más nobles que te puedas encontrar. Ahora no más falta que Leobardo Magadán ya sea amigo de Adolfo la Bestia González. Claro que sí, también, vean esto. El patadón impresionante. Pierrot. Pierrot parece un niñito, un adolescente. ¿Por qué? ¿Porque no le ha salido cabello? No, bueno, en parte. Porque viene en short. En parte porque viene en short. Y porque se ve chiquito frente al águila italiana. ¡Cuidado! ¡Ya despertó! El vuelo de Corleone. Ese gigante internacional sacando la casta y haciendo que los aficionados se pongan al borde del infarto. Las bellas aficionadas están comiendo el manicure, se están jalando el chongo, están vibrando en serio porque Corleone, su consentido, empieza a iniciar ese regreso sensacional. Empieza a levantar el vuelo. Empieza Marco Corleone a mostrarse el por qué puede ser el gran técnico que todos esperaban. Hasta ahí llegó el olímpico. Lismar Jr. está siendo fulminado. Ya fue borrado de la faz de la tierra ese olímpico. Y mismo camino Juan Carlos Castellanos parece ser el que va a tener el tormentoso comandante Norberto Salgado Salcedo. Así que hace una pasa Marco Corleone, señoras y señores, 2-3 del Maya. Y esto simplemente se termina. Y a mover las alas de Marco Corleone, que va con su público, que está presentándose como técnico, como científico. Y es bien recibido por todo respetable de la Arena Coliseo de Canal 52 MX. La locura invade este edificio bellísimo. Y ahí estaba Laurita y Carlos Martínez. Saludos a Minatitlán, donde hay buena lucha libre profesional. Saludos a Aguascalientes. Saludos a León, Guanajuato, donde mucha gente nos ve por Canal 52 MX. Este es un ángulo de la repetición. La manera como Lismarck variaba a su rival para después llevarlo a toque de espalda. Así el olímpico estaba siendo aniquilado. Mismo destino del comandante Pierrot. Así lo doblegaba como si fuera muñeco de trapo Marco Corleone. Así se escribió la primera caída ganada por Marco Corleone en la Arena Coliseo. Con este traje ya nada más falta que Pierrot diga: y somos los exploradores. Y le falta su pelota también, ¿verdad? Así es, señoras y señores, esta es la primera caída ganada por Marco Corleone en este escenario, la segunda para los consentidos. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Guerreros del Ring, Canal 52 MX y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo me reía porque yo no le creía que era luchador, entonces yo dije, bueno, pues si es, ya de todos modos me quedo con él, al que uno va a salir adelante, siempre vamos a estar aquí. Oh, mi sorpresa, que ya llevamos más de 15 años y él ya está en su momento ahorita y pues nunca me imaginé que fuera a llegar hasta donde está. ¿Qué tal? Les habla su amigo Black Warrior. Quiero mandarles un mensaje a todos los niños: que no imiten a los luchadores, porque la lucha libre tiene riesgos. Y a sus papás, que los lleven a un gimnasio para que los preparen. Desde los 6 años pueden empezar a aprender lucha. Tengan mucho cuidado, niños, es muy peligroso este deporte. Se lo dice su amigo Black Warrior. ¿La mejor lucha? ¿Cuál es? La mexicana. Ahora en México, el único sistema capaz de lograr lo que otros no pueden. Cold Heat Rhythm. ¿Cómo es fuera de mi papá? No, pues mi papá, más que nada yo no lo considero mi papá, sino que es más mi amigo. O sea, casi no está tanto tiempo con nosotros, pero él cuando llega a estar con nosotros nos da todo lo que a veces no puede, pero... O sea, mi papá y yo nos tratamos como amigos, al igual que con mi mamá. A veces 4 de la mañana seguimos platicando, sí, hasta que de plano ya le digo, ya me voy a dormir. Sí,
mi amigo, mi papá. En repetidas ocasiones a través de Guerreros del Ring les hemos dicho, amiguitos, que por favor no imiten a los luchadores. Ellos están muy preparados técnicamente, son mucho tiempo en el gimnasio, pero hay casos muy especiales que desde niños, Místico, empiezan por ese amor al deporte. Este es el caso de Mario Vera, un multimedallista en taekwondo y aparte con puro 10 en la escuela, y como premio pidió conocer al Príncipe de Oro y Plata. No, para mí es un gran orgullo, siempre lo he dicho, que nunca imiten a luchadores, a su ídolo. A la gente que le gusta el deporte, primero tiene que practicar con gente preparada y capacitada y profesionalmente. Como estamos viendo aquí a mi amigo Vera, mira, tiene muchas medallas, creo que es un niño, para mí es un gran orgullo. Es un niño que tiene una disciplina muy buena y se ve que va muy bien en su deporte, creo que a él le gusta, como a mí me gusta la lucha libre, el amo. Creo que para ser alguien hay que amar tu deporte y mira, qué bonitas las medallas que se las ha ganado Vera. A mí me hubiera gustado ser de niño, tener el apoyo de mis padres. Y mira, terminé de luchador, pero para mí es un gran orgullo que mira cuántas medallas tiene aquí mi amigo Vera. Para mí que es un orgullo para él y para su familia. ¿Qué piensas de que estás al lado de Místico, Mari? Muy bonito. Y también algo que quiero hacer es invitar a Místico a mi próxima fiesta de cumpleaños. Ah, claro que sí, si me invita yo soy bien gorrón para el pastel, Señoras y señores de Canal 52 MX, aquí es el anuncio de la tercera caída de esta estupenda lucha, donde han regresado Marco Corleone, Rico Ismar y Satánico. Y bueno, es una manta ahí, olímpico, de que es el más fortachón, aquí está el rostro estabilísimo de Can, que se llama, ¿cómo se llama? Pues es Roxana. Roxana, que ya tiene un buen tiempo para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y vamos entonces a la tercera y última caída. Qué bonito, por supuesto, ahí siempre, no sé si esté contento, molesto, pero patean los números, hace un desastre, qué bonito, pero a los pequeños les encanta mucho ver a qué bonito, excepto a Leobardo Madera. Le pone sabor, ¿Te parece? Sí, la verdad, es carismático. A mí me aburre ese qué bonito. Lo que pasa es que le tienes celos, porque tú siempre has querido ser azul. Eso sí, fíjate. Te quedaste más negro que la noche. Pero negro de esos que ya no hay. Señoras y señores, continuamos con esta función de lucha libre cuando estamos viendo a Pierrot de Puerto Rico. Daniel López el Satánico lo quiso jalar de los cabellos. ¿Cuáles? Y como trae las uñas cortitas el Satánico, ni siquiera le pudo meter las armas ahí el Satánico. Don Daniel López, que está estrenando vestimenta, acoplándose perfectamente con la juventud de Lismar Jr. y con la de Marco Corleone. Cosas de la vida, el padre del geniecillo azul, cuántas y cuántas veces fue rival del Satánico, y ahora el hijo y el rival están juntos en una misma esquina. Ahora fíjate que no se pone de acuerdo olímpico y no es 2000 quien entra a enfrentar a Lismar Jr., finalmente es olímpico, y aquí está olímpico entonces, castigando a Lismar Jr. de esta forma, una de las torres gemelas. Nacido allá en Acapulco, Guerrero, saludos al puerto de Acapulco. Va hacia atrás Lismar Jr., juego de cuerdas olímpico. Y pasa, y de esa forma sigue dando la vuelta al mundo, quebradora por parte de Lismar. Y otra vez repite la medicina, y pone la tercera, y lo intenta y lo hace otra vez castigando. Y olímpico simplemente ya no quiere nada. Ya Leobardo Magadán estaba con su banderita pidiendo una más, pero Lismar Jr. no lo complació. La gente en medio de los gladiadores, un ambientazo, señoras y señores. El águila italiana como que quiere volar, apenas si llega paloma mensajera mexicana. Sí, vas a ver esa paloma mensajera mexicana, cómo va a crecer, está llamado para ser uno de los más grandes ídolos. Ahí le está diciendo, de aquí cerquita de Santo Domingo, ahí le está diciendo Andrés Reyes que cheque el físico. Universo 2000 tiene que recibir el apoyo del tormentoso comandante. Le está haciendo Coco Wash y le dice, vamos Dinamita, tú tienes mejor físico que Marco Corleone. Óyense, le da vergüenza a Universo 2000 desear su físico. Aquí lo tiene ahora Marco Corleone. Yo creo que en ese físico de Corleone también lavan la ropa algunas mujeres, ¿no, Leo? Sí, yo creo que sí, fíjate. Cuando estamos viendo a Corleone enloquecer a más de 20 y a Julio César Rivera. No, yo estoy emocionado, pero por la lucha. Ah, vaya. Bueno, aquí está el águila italiana. Patadas de canguro. ¡Qué resorte tiene Marco Corleone! Se lo lleva al entarimado. La persecución sigue. Se arman las parejitas, Juan Carlos Castellanos. Aquí está la escena, Satánico y el hijo de Lismar chocando pecho con pecho. Y vemos que también Marco Corleone está lesionado. Al momento de descender del cuadrilátero, se lesiona Marco Corleone. Y ahora al tope de cabezas, chocando, y reaccionan los técnicos. Momento importante para el dúo de los científicos.
Ahí Lismar Jr. va a buscar a la presa. Lismar Jr. quiere a su rival. El que no deja ni un centímetro es el tormentoso comandante que está sufriendo en serio. El Sata lo trae de la seca a la meca. Vamos a ver qué sucede, porque ahí le están atrapando las rodillas al satánico. Y a Lismar juega. Esta señora está pero verdaderamente angustiada. Es la tía del satánico seguramente. Así juegan, hombre, no se preocupen. A ver que jueguen así contigo, Leo. No le pasó nada. ¿Cuál foul? ¡Un foul! Universo 2000 sobre Marco Corleone. Foul clarísimo. ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡No! ¡Por Dios, vaya! Está con tan claro foul sobre Marco Corleone, el tamaño de la Arena Coliseo. A ver, unos quesitos de boldo para los jóvenes. Mientras, nosotros vamos a revivir el cuadro por cuadro. Y seguramente porque todos sus compañeros de José, esta belleza también se dieron cuenta. Fíjate, es Laurita y Carlos Martínez. Oye, tú conoces a todos. Martínez. Sí. A ver, ¿cómo se llama el de gradas? El de gradas, Pedro Domínguez. Sí, es cierto. No me digas eso, Loro Magadán, porque aquí vamos a la repetición del clarísimo foul de Universo 2000 sobre Marco Corleone. Qué desfachatez de Universo 2000. ¿Dónde están los árbitros? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? No están, no están. Absoluto. Pero no, todos. Aparecer, fíjate. Fueron a Bucaril y por unos tacos. Pues ya regresa ahí el Maya con todas las tres palmadas. Vaya robo por parte de Universo 2000. Ya. Ahí está el relajen los músculos faciales. Es un foul, Leobardo Magadán. ¿Por qué se no te le está cayendo el pelo, Julio? Ay, no, entonces no fue foul. ¿Por qué no te lo dieron a ti? ¡Esa bola de cobardes! ¡Nadie vio falta aquí! Por favor, ¿cuál falta? Escúchame, Corleone. Aquí, a México, viniste a hacerte hombre, porque tú lo quieres y lo seguirás siendo siempre un maricón. Incluso esta águila ya ahora sí vuela como hombre, Pierrot. Mira, Corleone, para águila, aquí está otra águila. Y es Universo 2000. Y él va a encargarse de quitarte hasta el nombre, maldito perro, porque eres un perro italiano. Coglio di cane. Coglio di cane. Simplemente para que entiendas inglés. Mexicanos, mejor que tú. No entiendo. Tranquilos, estamos chupando tranquilos. Bueno, la verdad están más que furiosos. Están más que furiosos ahí los rudos. Está demostrado claramente cómo Pierrot y compañía están que echan chispas, rayos y centellas. Seguramente Juan Carlos Castellanos, Marco Corleone no se va a quedar con los brazos cruzados y va a buscar la revancha. Este es el ambientazo después de este final estrepitoso, señoras y señores. Y Marco Corleone quiere acabar a Universo 2000. Corleone quiere la cabellera de Universo, quiere el campeonato completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, quiere venganza, Marco Corleone. Y vean, Pierrot de Puerto Rico parece un perro. Señoras y señores, a nombre de todos los que trabajamos en esta función de lucha libre, a nombre de Armando Padilla en la producción general, a nombre de Milton Navarro en la asistencia, somos Julio César Rivera, Juan Carlos Castellanos y su servidor, rudísimo de 5 estrellas, 7 horas y Gran Turismo, el hombre que se habla de tú con todos y cada uno de los aficionados de la Coliseo, Leobardo Magadán. Nos vemos la próxima, no falten. Mira, Atlantis, ya estoy harto de que siempre me ande rompiendo la máscara. Yo creo que hoy nos enfrentamos una vez más. Y hoy, pase lo que pase, quiero una lucha de mano a mano. Tú y yo solos, arriba del ring, para demostrarte que puedo y puedo ser mejor que tú. Escúchame bien, teibolerito de cuarta. Sí, tú, Corleone, águila pestosa. No se me ha olvidado la humillación que sufrí en Arena México al perder mi cabellera. Ese regalo que te hizo el referee. Pero espera, que muy pronto está por crecer y entonces vendrá mi revancha. Te voy a regresar a Italia a puras patadas. Girl, the way you dance, no, I'm always desire.
macizo luchador en los Estados Unidos. Pero en México es donde es todo un ídolo, el águila italiana, Marco Corleone. Luchador de corte internacional, triunfador en las grandes empresas del mundo. Por eso y por mucho más, sigue siendo un ídolo donde quiera que se presenta. Dos Caras Junior. Amelo, comanda rey y perra mi Amelo. Personalidad, carisma, atracción. Donde quiera que se presenta, sigue siendo un ídolo, el príncipe de plata y oro, Místico. Último guerrero, ya me cansaste. Van 3 semanas que me fauleas o me quitas la máscara. Y yo sé por qué lo haces, porque sabes que no eres rival para Dos Caras. Te aviso una cosa, ese campeonato tiene un nombre y ese dueño soy yo, Dos Caras. Solamente te lo estoy rentando un ratito, pero voy a llegar a reclamarlo porque es mío. Prepárate, porque esta tarde el resultado va a ser diferente y vas a conocer a tu verdugo, a Dos Caras. Perdió su máscara, pero no su calidad ni sus conocimientos luchísticos. Llega hasta este cuadrilátero el Conde Rudo, el hijo del Ixma. Los guerreros, siempre unidos, siempre triunfadores. Así son, el último guerrero y Atlantis. Mira, Marco Corleone, quieres el campeonato. Fórmate, porque primero está Dos Caras. Déjame terminar con él y luego después voy contigo. Les voy a demostrar por qué soy de otro nivel. Se convierte en una sucursal del manicomio. No comete el error de cambiarle. Desde que arribaron al cuadrilátero, Atlantis y el último guerrero rápidamente son sus rivales. Hemos visto a últimas fechas este pique, esta rivalidad entre Atlantis y Místico. No han dejado espacio para sus rivales. Vean nada más, Místico, nuevo pres militar, preparación para castigo. Ya se habían puesto tanto Atlantis como el último guerrero, los guerreros de la Atlántida, de hinojos para castigar al seminarista de los ojos blancos. Dos Caras Junior trata de ingresar solamente para recibir más castigo y esto cada vez adquiere dimensiones más tremebundas. El duelo casado ya es entre el último guerrero y Dos Caras, que llega por la retaguardia, Julio César. Vaya, vaya presencia, el último guerrero sorprendido. Marco Corleone cobrando venganza también de Lismar Jr. Esto es una sucursal del manicomio, es un corredero endemoniado y hasta un bailoteo endemoniado también. Así Marco Corleone, el hombre que acabó con la cabellera de Lismar Jr., busca también ese duelo, porque último guerrero y Lismar Jr. quieren acabar con Marco Corleone. Cuidado, ahí viene Dos Caras Jr. Atlantis, bueno, perdiendo toda la vertical. Eso prohibido. Pues sí, pero tratar de arrancar la máscara a último guerrero está prohibido. Pero el último guerrero lo había hecho antes. ¿Por qué ahí no dijiste nada, Castellanos? También aquí el trabajo que hace Místico con ese suplex tremendo sobre Atlantis.
Y aquí está, esto tiene que ser descalificación, ¿no? Creo yo. Sí, sí, de acuerdo. ¿Qué opinas? Pero ¿por qué no descalificaron cuando el último guerrero estaba haciendo lo mismo? Porque el último guerrero es rudo y entre los técnicos se ve muy mal este tipo de acciones. Ay, Magalán, sí. Sí, la verdad es que los técnicos tienen otros atributos, otras características, otras armas que pueden utilizar en este duelo frente a los rudos. De pronto están cayendo lo mismo, están cayendo en el estilo de estos rufiares. Pero no los regañe, Miguelito. Pero bueno, aquí estamos con dos caras, señoras y señores, frente al último guerrero, el público prendido, los aficionados allá en las alturas, los de la porra. Último guerrero frente a dos caras, tienen cuentas pendientes. Por lo pronto, el último guerrero tiene el cinturón. Ahí está. Estaba quedando corto. Se atoró en la cuerda Dos Caras Junior. Se atoró ahí Dos Caras Junior. Señoras y señores, no es la primera vez que sucede. Tiene que perfeccionar ese lance Dos Caras Junior cuando Lismar Junior está sembrando a Marco Corleone. Místico, místico, místico. Desprezo de la quebradora en todo lo alto de la Atlántida. Místico, místico, místico. Es sometido. Y en esta primera caída, Lismar Junior, último guerrero y Atlantis se llevan la victoria. ¿Sabes quién provocó esto? Dos Caras Junior. Sí. La lucha bien desconcertó a sus compañeros con ese lance. Más corazón que técnica, la verdad. Y eso cambió totalmente la historia. Y fíjate, alguien que ni siquiera se despeinó fue Lismar Junior. Tranquilo. No, ni suda, ni suda. Ni se acongoja. Tranquilito, tranquilito. Él es un, con todo respeto, oportunista. Espera el momento oportuno y hace las cosas. Rindió a su rival tranquilamente, unos cuantos saltitos para mantener en calor y nada más. Sí, efectivamente. Bueno, aquí está el público reunido en esta Coliseo de Perú 77. El ambientazo. Vamos a presentarles las repeticiones, el cuadro por cuadro. Aquí está el atorón de Dos Caras Junior. Por poco y se clava en el entarimado. Y esta es... este es otro ángulo de la repetición. Tuvo que estirar las piernas Dos Caras para tratar de recomponer el camino, por lo menos que no fuera un golpe tan brutal en esa caída. Vamos a ver, este era Místico Seminarista y esta la Atlántida, la llave de rendición por excelencia de Atlantis Maldad, con la cual ha ganado tantas máscaras y cabelleras Julio César Rivera. Ya lo decía Miguelito, el pique entre Místico y Atlantis se ha recrudecido. Imagínense verlos frente a frente, máscara contra máscara. Hay que recordar Místico que Atlantis está muy joven. ¿Y qué? Es una estrella. De acuerdo, pero yo lo dudo sinceramente. Vamos a una pausa, regresamos. Somos los Guerreros del Ring con todo y Castellanos que duda todo. Señores, aquí estamos ya en esta que es la segunda caída, etapa intermedia. Ahí está la guapa. Guapota, ¿no? Segunda caída, ¿qué pasó? Guapota. Así es. Areli, la edecán, que ya se despide. Y aquí estamos con Marco Corleone, de tiempo atrás también, una rivalidad entre el águila italiana, que va a repartir besos ahí a las damas que están en el segundo piso. Y esto lo aprovecha el hijo de Lismar. O sea, Miguelito lo puedes encontrar apostado ahí a las afueras de la iglesia. ¿Sí? Esperando a cualquier situación, cualquier damisela que aparezca por ahí. Con su abrigo misterioso. Sí, con su abrigo de Sherlock Holmes. Es que las aparta de los malos pasos. Y como hace tanto calor en Costco, pues el abrigo se lo pone, pero pues sin nada abajo, o sea, para andar ventilado. Sí, porque hace mucho calor por esa zona. Vean al hijo de Lismar. Golpeando al águila italiana Marco Corleone. Intercambio de golpes. Ambos están dando lo mejor. El águila italiana se pasa a salida de bandera. No se ha percatado el hijo de Lismar. Esto es inconcebible, Miguel. Bueno, pues ahí está, fuera del cuadrilátero. El hijo de Lismar, cuando tenemos el relevo. Último guerrero a correr porque enfrente está Dos Caras Junior. Un potosino que busca acorralar al último guerrero. Ingresó Atlantis. Uno sale, el otro entra. Y ahí los tenemos. Echándole colmillo ahí el último guerrero para evitar a Dos Caras. Místico y Atlantis en este pique, en esta rivalidad que va hacia arriba. Está metido en... ¿No crees que es riesgoso, Miguel? Sí, que Místico esté picando mucho Atlantis.
Un mar aquí de diferencia en cuanto a experiencia se refiere entre Místico y Atlantis. Y cuidado, 6-1-9, viene Místico sobre Atlantis y ahora desde la tercera. El ingreso así con esa tijera para sacar a Atlantis al jalisciense del cuadrilátero. Pone distancia de por medio, es el relevo. Dos caras y el hombre de la comarca, Último Guerrero. Ahí los tiene usted, Atlantis fuera del ring, esperando mejor ocasión para intervenir en las acciones. El campeón completo, Último Guerrero, frente a dos caras. Ahí los tiene usted. Ahí está, señoras y señores, el campeón completo, el guerrero, que es mucha pieza, es un luchadorazo. De acuerdo. Y también de los más queridos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, este Último Guerrero. Y gran empresario también ya, ¿no? Así es, ya con un gimnasio, con un restaurante, con un salón de eventos allá por los rumbos de Apatlaco, el Último Guerrero. Además es el responsable de la escuela oficial del Consejo Mundial en los mismos rumbos de Apatlaco. Ahí está Dos Caras Junior, sembrando al último de su estirpe. Sin embargo, el guerrero siempre tiene un as bajo la manga. Vamos a ver qué hace el guerrero. Tomando distancia. Oh. Está fallando ahí su ejecución. Amenaza a Dos Caras Junior con volar y aparece el Ismar. Ellos fueron grandes amigos dentro y fuera del ring. Son compadres. Así es, pero ya todo quedó en el olvido. Marco Corleone. Marco Corleone que no olvida que fue el Ismar Junior. Ese hombre que lo lastimara, lo lesionara y que Marco Corleone cobrara venganza rapando por primera vez en su carrera a Ismar Jr. Cuidado, ¿qué hace ahí Marco Corleone? La ejecución de Marco Corleone, Leobardo Magadán. Fíjate, Julio, Miguelito, Juan Carlos, algo importante, la comisión está aquí presente. Sin embargo, no se ha percatado de que Ismar Jr. trae unos aretes, que es un artefacto peligroso que atenta contra su propia salud, ¿no? Así es. Así es, ¿eh? Está prohibido, ¿eh? Está prohibido traer ese tipo de artículos, sobre todo por seguridad de los mismos luchadores. Y hay que mencionar que el que no se ha percatado es el comisionado Leo López. Sí, efectivamente, viene Místico a la una, a las dos. ¡Oh! ¡Se va! ¡Oh! ¡Tercera! Entró por un boquete. Entre segunda y tercera cuerda, Místico logró dar en el objetivo. Viene el Último Guerrero. Dos Caras Junior con el péndulo. Y logra meter esa patada después el press militar y para... ¡Cuidado! Se le cayó la máscara. No, se le arrancó la el guerrero. ¡Cayó floja! Se le arrancó y cuidado porque Místico estaba haciéndose de palabras con el Tigre Hispano y por eso el Tigre también no se percató de lo que sucedió. A ver, pero esa máscara... A ver, se le cayó. No se le cayó. Miguel, ¿cómo se le va a caer? Tienes algo, es que se agarró de ahí, es sí. Que es cierto, porque no se... Bueno, eso sí. Sujetó bien la máscara. Eso sí. Su deber es sujetarse, claro, la máscara. ¿Estamos de acuerdo los cuatro entonces? No, pero el Último Guerrero se la quitó. ¡Ve la gente! Bueno, Julio, por favor, ¿hoy qué comiste? Sí, ¿verdad? Vengo muy contreras. Sí. Bueno, es que las tortas ahogadas, la verdad, me cayeron de peso. Yo vengo light. Ahora, imagínate. Fíjate. ¿Vienes light como el chico light de la primera fila? Armandito Padilla sí viene con una sonrisa de oreja a oreja. Sí. El as del volante. Bueno, aquí tenemos la repetición. Este que es el águila italiana, Marco Corleone. Lazo al cuello formidable. Y esta salida de Místico que no tiene nombre. Impresionante, sencillamente. En el momento en que el público coreaba este movimiento. Y ya Dos Caras Junior tiene el micrófono, seguramente. Sigue el duelo con el Último Guerrero. Vamos a escucharlo. Que estamos en el press militar. Observen ustedes, ahí lo levanta. Le quita la máscara el Último Guerrero. Se lo lleva al toque de espaldas. No se percata en del ilícito. Usted lo dijo, Miguelito. Sí, le quita la máscara. Ahí está. No, pero fue un error, ¿eh? El triunfo es para los rudos. Ahí tenemos. Surge la rivalidad. Ya estuvo bueno. Esta es la cuarta semana que me fauleas o me quitas la máscara. Te dices el campeón. Tú sabes que ese campeonato me pertenece, que solamente te lo estoy rentando, perro. Y si como dices tú y tus compadritos eres de otro nivel,
¿Acepta de una vez un mano a mano? ¿Sí o no, Coliseo? Sin más, sin darle vueltas que quieres exponerlo en Estados Unidos o no sé dónde. Aquí en la Coliseo, ante tu padre, ante dos caras. Bueno, pues ahí está el reto del potosino Dos Caras Junior para el campeón mundial completo, Último Guerrero. Y seguramente habrá respuesta porque el Último Guerrero, pues es un hombre que es valiente. Enfrenta a todos. Sí. Claro que sí. Yo sé que estás ardido porque te quité el campeonato y ahora es mío. No lo tienes rentado, es mío. Pero está bien, me gusta esa clase de retos. Pero primero, me tienes que ganar un mano a mano para que te dé la oportunidad por el campeonato. Claro, es el campeón, Último Guerrero, y ahora que tiene que hacer méritos. ¿Qué te parece si llevamos este mano a mano a la Arena México el próximo domingo? Si me ganas el mano a mano, está hecho el campeonato. Pero primero me tienes que ganar ese mano a mano. Tienes que hacer méritos. El que pone las reglas es el campeón. Y el campeón soy yo. Te voy a dar la oportunidad de que te enfrentes a un luchador de otro nivel. Señoras y señores, nos estamos yendo. A nombre de nuestro productor y director general, don Armando Padilla, Nilton Navarro en la asistencia y todo el talento de técnicos que están presentes en esta Coliseo de Perú 77. Somos Juan Carlos Castellanos, Julio César Rivera, Miguel Evelinares, el poeta de Cosco, y su servidor Leobardo Magarán. Rudísima de 5 estrellas, 7 suelas y Gran Turismo. Nos vemos la próxima. Arriba el América. Y nos despedimos con esta toma. Observen la manera como llega justamente Marco Corleone y la aficionada le tocó las pompis para ver si había o no mano negra. Señoras y señores, ahí está todavía esta mujer golosa. ¡Hasta la próxima! Chispas, ¿por qué? Porque el próximo 17 de octubre, allá en la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México, se van a enfrentar Marco Corleone y el hijo de Lismark por las cabelleras, cabellera contra cabellera, próximo 17 de octubre, allá en la Arena México. Aquí está castigando Juan Carlos Baños a esa que es Marco Corleone, de esta rodilla que le dio problemas la semana pasada y que la ha tenido, pues, lógicamente, bajo. ¡Ya! Está rindiendo, ¿eh? ¡Oye, está mal de la rodilla, suéltalo! ¡Déjame ir! ¡Espérate, carnal! ¡Ahí está ya la victoria por parte de Juan Carlos Baños! ¡Ay, descalificaron otra vez a este que es Juan Carlos Baños! La semana pasada pasó exactamente lo mismo, carnal. Ahí está, bien, va a venir la descalificación seguramente. Mira, sí, ahí está. ¡Ay, Dios santo! Ya había ganado la caída. Hay que decirlo, pero por exceso de rudeza, ese que es el hijo de Lixmar está descalificado. Ya había ganado, carnal. Sí, ya se había rendido Marco Corleone. Y ahora, precisamente por la por el exceso de rudeza de este hombre, está perdiendo la primera caída. ¿Qué manera tan tonta de hacerlo? Exactamente. ¿Y sabes qué, carnal? La semana pasada también perdió la segunda caída al hilo, precisamente por este mismo castigo. Aquí estamos viendo la repetición de este medio cangrejo que le estaba aplicando Juan Carlos Baños a este que es Marco Corleone, Mark Jindrak, y la verdad es que si ya se estaba rindiendo Marco Corleone, porque sabemos esa lesión que tiene en esta rodilla izquierda, pues lógica, ahí está loquito, está ahorita, va a decir que ya se rindió, mira, ahí está diciendo que ya se rindió, ahí se acababan las circunstancias, las situaciones, y Juan Carlos Baños le importa poco que tú ya no me quieras, y la verdad es que yo no entiendo esto, hermano. No, la verdad sí es increíble lo que ocurrió, ahí está la repetición, que nos mandan los irresponsables capitaneados por Ulises Contreras. Eso, carnal, me gusta tu valentía. No, ahí está, mira el dolor. Ve el dolor de este que es precisamente Marco Corleone. Ahí está, adolorido, se rinde. Y le contaron 10, carnal. O sea, duró el carnal.
más de 10 segundos, 15 segundos aproximadamente. Es impresionante. Corte comercial y regresamos con la segunda caída en este mano a mano. Hijo de Lismar contra Marco Corleone. Todos del Distrito Federal, a Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, a toda la gente en Colima, Atala, León, Atala, a toda la República Mexicana que sigue en este programa miércoles a través del sistema Sky y también en televisión abierta. Aquí viene este Marco Corleone, el juego de cuerdas. ¿Qué van a hacer? Ahí está la catapulta sobre este gigantesco, una pasada de frente que le aplicó a la catapulta. Hay que recordar lo que es con lanza. ¿Quieren repetir una vez más? Es lo que pide este, que es el hijo de Lismar, una pasada de frente. Pero imagínate el peso que tiene Marco Corleone, carnal, para levantar a este hombre que mide cerca de los 2 metros y pesa aproximadamente 160 kilos. Imagínate la fuerza que hay que tener para levantarlo. Exactamente, estamos recordándoles que estamos viendo un choque de pesos completos, natos de veras, ¿eh? Les recordamos que el próximo domingo 19 de octubre en la lucha estrella, bien. Regresa a Guadalajara el Galeno del Bien, Dr. Wagner y Dos Caras Junior, para enfrentarse a Atlantis y al que las mueve Mr. Niebla. Y en la lucha semifinal estará Sagrado Fabián el Gitano y el Kikiricual Gallo, para enfrentarse a Misterioso, Sangre Azteca e Infierno. Exactamente, ahí está el hijo de Lismar, que tiene cara de malo. ¿Qué digo de malo? De malísimo. Ahí está el hijo de Lismar llevando al juego de cuerdas este Marco Corleone. ¿Qué va a hacer? Otra pasada de frente, pero cae mal el Marco Corleone. Cayó mal. Cayó mal. O sea, que cayó un poco de lado, no que te cae mal. Y ahí está otra vez el castigo sobre la otra rodilla. Ahí está Marco Corleone jalándole la cara. ¡Lo quita! ¿Por qué le quita la mano? ¿Qué le pasa? Lo quita. Porque le está jalando de la cara, carnal. Le está picando los ojos y eso está prohibido. Bueno, pero no es la manera, carnal. No es la manera. Mira. Entonces, ¿cómo lo quitarías? Mira. Ahí está. Está jalando, lo está queriendo rasguñar. Eso es una falta de infraestructura por parte del Matt Jindrak. Ahí está el hijo de Lismar, lleno de tatuajes, como les gusta a las mujeres. Y hay que recordarlo, próximo domingo 26 de octubre, ya lo vieron ustedes, el triunfo de Metallic y Sombra hace que se enfrenten a Olímpico y Último Guerrero. El próximo domingo 26 de octubre va a estar re bueno, en la gran final ya. Exactamente, en la gran final del cuarto torneo de parejas Corona, cuando estemos viendo tremendísimo latigazo por parte de este, que es nada más y nada menos que Juan Carlos Baños, el hijo de Lismar. Y si quieres aprender lucha libre, el gimnasio Cuauhtémoc, que el Diablo Velasco te invita para que te inscribas. Mayores de 10 años, ambos sexos, acude al tercer piso de la Arena Coliseo de Guadalajara a partir de las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Inscripciones al 2x1. Ahí está el hijo de Lismar diciéndole: no te atrevas a retarme una vez más, este mano a mano es mío. Ahí lo tiene en la esquina, precisamente Marco Corleone se resiste. ¡Uy! Le da un izquierdazo, otro más. Durísimo sobre el rastro de este caso, el hijo de Lismar, el jugador de cuernos. ¿Qué va a hacer ahora? Se quita Marco Corleone. ¡Después! ¡Otro izquierdazo! ¡Otro más! Señoras y señores, estos pugiles están con todo. ¿Cuáles pugiles? Son gladiadores, son luchadores. Es que pensé que parecía boxeo ya. Ahí está otra pasada de frente, se la regresa. Sí, es que empujaron, no son pugiles. Son pugidos. Son pujadores. Son pujadores, esa es la verdadera palabra. Saludos a la familia Hinojosa Macías. Ahí está tremendísimo crochazo por parte de este, que es el Marco Corleone sobre Juan Carlos Baños. Se está subiendo la segunda cuerda. ¡Súbase, Marco Corleone! A ver si siento que está el hombre. Ahí está subiéndose la segunda. A la tercera cuerda. ¡Súbete! Ahí está. ¡Ahí está la plancha! Por parte del Italoamericano. Toca de espalda. Viene uno. ¡Vamos de Loquito Estrada! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Loquito! Mira, el Loquito, la verdad, se está viendo muy mal. ¡Ah, mira! ¡Le está diciendo en inglés! ¡Le está diciendo a Marco Corleone! ¡One, two! Sí, hay que recordar que el águila italoamericana habla muy poco español. Ahí viene Marco Corleone en la esquina, lo tiene, sí, ese que es el hijo de Lismar, la patada sobre el rostro. ¿Sabes qué es lo único que sabe decir? Yo más grande, más fuerte, más famoso. Eso dice. Ahí viene este que es. ¡Ay! ¡Se equivoca! ¡Descalificación! ¡No! ¡Descalificación! ¡No! ¡Descalificación! ¿Por qué? Porque le pegó. Ahí está. Para que se le quite de andarle pegando un referee. Bien hecho lo que acaba de hacer Juan Carlos Baños, ¿eh? Esto sí es un foul con toda la agravante que se debe de hacer. Pero ¿sabes qué? Es una descalificación directa para Matt Jindrak, porque aquí está la repetición. Mira, no hay falla. Le está dando directamente al referee y el referee no lo puede tocar, carnal. Eso es una descalificación enorme. ¡Ah, ese Loquito Estrada! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Es de verdad! ¡Ese hijo! ¡Ay, se equivoca! ¡Se equivoca el hijo de Lismar! ¡Gáralo! ¿Faul de quién? ¡No se pegó, carnal! Bueno, ¡cuando cayó mal! ¡Se faul! Se autofauleó y ahí se están incorporando ambos luchadores. Después del fallido intento de hijo de Lismar. ¡Ahí viene! ¡Toca de espaldas! ¡Toca de Loquito! ¡Uno! ¡Cuerdas! ¡Cuerdas! ¡Dos juntinas! ¡Ahí está el águila
camiseta americana. ¡Ay, qué duros son los descalabros, hijos del Ismar, carnal! ¿Ganaron los técnicos? Pues sí, pero ¿sabes qué? Yo voy a tener que meter mi queja a Recursos Inhumanos a donde proceda, porque la verdad tenía que haber venido una descalificación por parte de Julio Loquito Estrada en contra de Matt Gidler. ¡Pues le pegó! ¿Cómo que no? ¡Fue un accidente, carnal! ¿Cómo es? Fue un accidente, mira, más bien esto lo provocó el hijo de Lismar, que estaba enfrente, jaló a Loquito Estrada y ya se quitó, y de esa manera golpeó de manera accidental a ese que es el referee. ¿Sabes qué? La gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de acá de la estación 144 de Sky, ya sabe esa peronata que acabas de decirnos, carnal, siempre cuando lo hacen los científicos es un error, pero no lo hagan los rudos porque, ay, esa descalificación es un agravante. O sea, ¿qué te pasa, Keiko? Ese castigo ya sale sobrando, porque ahí está la repetición, vean nada más de lo que ocurrió. Ahí está el hijo de Lismar, bien sabroso, pero se equivoca. Ahí viene el foul. Ahí está el mortal foul de quién. Ahí está el foul. Ahí está, pues él solo. A ver, ya te viera yo brincando igual, a ver si no. A ver, espérame, mira. A ver. Ahí está, ¿viste? ¿Otro? A ver. ¿Ya viste? Se me hace que no lo trajiste. Puros mortales. Y ahí se viva Marco Corleone, se lo lleva ahí. Precisamente toca de espalda. 1, 2 y 3. Ahí está, carnalito. Ahí está el 1, 2, 3, Tamarindo. Y de esta manera, ahí está el otro ángulo que nos manda los Irres por Bajanes. Yo. Capitaneados por Ulises Contreras. Silva, ahí está el foul. Muchas gracias, carnal, pero aquí son los amigos. Ahí está rápidamente el foul que nunca quiso ver este, que es Willy Loquito Estrada. Ahí que vendría después este paquete total. Pues muy vivo por parte de Mark Jindrak. Ahí está tocando cuerdas, eso era inválido, carnal. Y la verdad es que Willy Loquito Estrada ahora resulta que ya no vio nada. ¿Qué le pasa a este referee? Unas por otras, carnal, unas por otras. Ahí está este hijo del Ismar muy furioso. Y nosotros vamos a corte comercial y regresamos para despedirnos desde el arena. Un maestro en la actualidad. Nos dio mucho gusto en el momento de saber que él forma parte de un grupo contra la violencia. Por máscara y sin máscara, fue, es y será por siempre todo un maestro. Eres el maestro lagunero, Lu Mande. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya se me dicen dónde voy. Que tiene este luchador para llegar a las arenas. Actualmente forma parte de la tercia que es campeona mundial de tríos. Señoras y señores, el querubín regiomontano, Héctor Carca. Mariachi me acompaña cuando... Aquí tienen ustedes la presencia de un gigante italiano. En México ya las damas han hecho su club de pan. Algo singular por parte de este luchador italiano. Él es el águila italiana, Marco Corleone. Desde luego, el rock and roll es su pasión, además de la lucha libre. Domina la técnica y la rudeza. Forma parte del grupo La Peste Negra, el rudo número 1, Eddie Eva. Un descendiente de quien es toda una leyenda guerrerense. Él, al convertirse en pudo, poco a poco ha demostrado el porqué de ese cambio. Señoras y señores, para ustedes, el descendiente del geniecillo azul, el hijo de Liz. Completa la tercia de rudísimos. Quien es descendiente de una leyenda, quien nos recuerda a los misioneros de la muerte. Actualmente forma parte de un grupo que se hace llamar Los Hijos del Averno. Y por si esto fuera poco, eres campeón de parejas de Occidente. ¡Eres el Tejano! Señoras y señores, y para este encuentro semifinal, ¡lucharán
en relevos australianos. A 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo. Capitán de la tercia ruda, el hijo del Averno, campeón de parejas de Occidente, el Tejano. Capitán de la tercia técnica, el águila italiana, Marco Corleone. Como referees actúan Bombín y Rafa el Maya. Y ya estamos con ustedes, vean nada más de qué manera estamos regresando para presenciar esta lucha semifinal, en donde también es espectacular. Manera 3, 4, 5, 6. Y ahí estamos viendo a la bellísima Tania. ¿Qué ojazo tiene esta mujer? Y si me, ay, lo permite, ay, ay, y si me lo permite nada más, le doy la bienvenida a esta cabina de transmisiones a Juanito Maldad, que ya está aquí con nosotros. Sí, ya estamos con ustedes aquí a través de la pantalla de Cadena 3, engalanando esta función para todos nuestros amigos. Y vimos ese desfile de bellezas aquí, que dice: mujer divina, tienes el veneno que fascina, mira, en tu mirar. Más. Ahí está Carlita, mira nada, Carlita más. Carlita de la Cuesta, mandando besos para todos, como siempre. Pues ay, Carlita, ay, Carlita, ay, Carlita, ¿sabes qué, Juanito? Cada vez me caes más gordo. ¿Cómo es, Juanito Maldad? Poeta, poeta, sácate a bañar, qué puta. Bien, nada más a Marco Corleone, porque la verdad vamos a tener una lucha sensacional, en donde también está el maestro Lagunero. Exactamente, Blue Panther ahí está, precisamente, y está saltando el hijo de Lismar, el hijo del duendecillo azul, que aquí está como siempre tratando de poner en paz al maestro Lagunero. Gran luchador, gran figura, gran persona. La verdad que mis respetos para Blue Panther, que es un excelente luchador y también, bueno, siempre se brinda aquí en esta México Catedral, señor Roberto López. Así es, este duelo que llegara a un momento clave en la historia de la lucha libre, en el aniversario del 2007, donde Blue Panther desenmascarara la, pues nada más y nada menos que la humanidad de este Lismar Jr., que hoy quiere vengarse también de un Marco Corleone que también lo dejó a rap. Exactamente. Así es, realmente esto es impresionante. Ve nada más a este guerrerense, al hijo de Lismar, que ahí está el maestro Lagunero, nada más ni nada menos, ya 30 años de demostrar esa categoría 30 de años. Blue Panther. Blue Panther, que la verdad, gran persona, gran luchador, lo vuelvo a reiterar, la verdad que es excelente como luchador y también magnífico como persona, y está enfrentando a este hijo de Lismar, que bueno, es bravo entre los bravos. Es el hijo de Genesis, es un apoyado, bien por Heavy Metal, y también Héctor Garza, que quiere más. Y más, también el Tejano, ahí se crece, con Marco Corleone, señores, qué momento, no le cambie, recuerden, en unos instantes más, Campeonato Nacional de Tercias, Dragón Rojo, La Warrior, y también son las Tecas Retadores, el Poder Mexica, ante Sombra, Sagrado y Volador. Exactamente, esa va a ser la lucha estelar de esta gran función, Día del Aficionado en esta México Catedral, que la disfrutamos como siempre. Y mientras tanto, aquí estamos observando a este Heavy Metal, al Blue Panther y al hijo de Lismar, que están trepados y enfrascados en un gran duelo. Nada más esa llave que le está realizando, ese castigo, primero a las muñecas y ahora ahí, en todo el brazo de este hijo del Lismar. Pero el maestro Lagunero le cambia la jugada, y ahora el castigo era precisamente para Heavy Metal. Se quieren meter, pero eso sí, Héctor Garza y también Marco Corleone están atentísimos para que sea uno contra uno y nunca que venga ese agandalle de 3-1. Marco Corleone. Está esperando, si ya se fue a correr. Pero bueno, ya nada más está esperando, ya no se mueve, ya le aventaron algo ahí al canudo del Tejano, lo esquivó hábilmente. Y aquí está Marco Corleone, que se anda, le está diciendo aquí el referee: trépate, canigo, porque no tienes por qué estar paseando por fuera, sino tienes que luchar dentro del cuadrilátero, canigo Marco Corleone. Ahí se está quejando de que lo estaba ahorcando ahí Blue Panther, y también ahí se burla. Se está burlando del maestro Lagunero. Aquí estamos viendo la rudeza de Lismar Jr. ante la experiencia, la clase de Blue Panther. Ahí se lo lleva con esta cruceta, castigando las piernas, las extremidades inferiores del Lagunero, Blue Panther. Aquí estamos viendo, señores,
qué momento, ahí pendiente Rafita el Maya de todo lo que ocurre con estos dos rivales que ya tienen muchas historias entre ellos dos, y por supuesto hay rincones de por medio. Exactamente, ahí está bien pepenado el maestro Lagunero, pero le aplica la contrallave y ahora le está castigando. Ahora sí, fuertemente, pero llegan los demás a tratar, y ahora sí le da tremenda patada el tejano a Héctor Garza, y mientras tanto llega, y ahora sí también el canino de Marco Corleone, y aquí está el tejano maltratando y estampando contra el poste al pobre de Héctor Garza, y acá tremenda patada que le propina el hijo de Lisma al pobre maestro Lagunero. Y aquí haciendo aeróbico, mostrando que es una persona atlética este Lisma Junior, porque los rudos están dominando las acciones de esta primera caída, y aquí vaya directazo por parte de Heavy Metal, hasta el Antonio Margarito estaría envidiado de ese golpe. No, porque eso es pendejo. No, mano limpia. Y aquí están dándole con todo al pobre del Blue Panther, que lo llevan de esquina a esquina, y llega el tejano, le da tremendo zampombazo, como diría mi amigo el perro, y bueno, pues acá está mientras tanto también dándole con todo al pobre del Blue Panther. ¿Qué clase de amiguitos tienes? Con razón eres el perro. Y ahí aquí va Blue Panther, que Blue sale Panther castigado, le está faltando el respeto al maestro Lagunero, y aquí acechando a su presa este querubín regiomontano, que le van a cortar las alas porque el tejano es un hijo de la verga. Ay, le están dando una mordida que salva sea la parte y también en el muslo. Entonces, pobre, hace 8 días que hicieron al pobre de Héctor Garza, ¿te acuerdas? Ah, sí, le agarraron Estados Unidos. Las muchachas estadounidenses le dieron tremendas caricias. Y aquí le están dando otra mordida. Que salva sea la parte. Este canigo tejano, después de que las gringas, pues bueno, le aplicaron ahí, le dieron caricias. Ve nada más ahí, ahora los tres están, pero poniendo en paz a este ítalo norteamericano que es Marco Corleone. Pasada y Marco Corleone sale del cuadrilátero. Ahí están los grupos dominando el cuadrilátero de esta Arena México. Ahora viene el momento para castigar a Blue Panther. Ahí se lo llevan, lo derriban, lo tienen a su merced. ¿Qué va a ser la vida de la casita por parte de...? Ahí estamos viendo a Heavy Metal. 1, 2, 3 segundos. Blue Panther le dice adiós a esta primera caída. Exactamente. Queda ahí como pidiendo mano, dice este Héctor Garza. Pero nada más como lo recibe el tejano con esa patada, pero inmediatamente Héctor Garza cae ahí a la lona, y ahora entre los tres rufianes van a maltratar a este querubín. Nada más como lo reciben tanto el Heavy como el hijo de Lismar. ¡Adiós el tejano, capitán! ¡La primera caída! Clase, se llama calidad, y el público por supuesto que lo está ovacionando. Vean los niños, este público impresionante, y ahí los tres están diciendo, bueno, que me digan qué camión fue el que nos atropelló. Voy con el comentario de Juanito Maldad. El equipo científico se acaba de imponer, demostrando su clase, su talento, y en qué momento justo es cuando se llevan esta victoria parcial. Y van a dar mucho más en la segunda caída, sí, mi querido Gerardo Mendoza. Vámonos al recuento de los daños. Aquí, así con esta casita que tiene bien dominada. Hechura de la casa de Pepe Pérez Tropicasa. Aquí se lo llevaba con esta casita al maestro Lagunero, que no se iba a zafar jamás. Y de pronto, todo el mundo esperaba que estos rudos siguieran dominando. Aquí, la desconcentración del tejano, y así bien amarrada esta llave, 3 segundos, y así Héctor Garza, el artífice de la victoria en esta primera caída de la tercia científica. Exactamente, ahí estamos viendo cómo castigaban a Héctor Garza, pero hábilmente agarra, dice, ah, canijo, tejano, tú eres el que eres el capitán, pues voy sobre tus huesos, y así se le aplicó esta pequeña ranita, y vámonos recio, y adiós mundo cruel.
De esta manera se estaban imponiendo precisamente el bando de los técnicos. Aquí todo hacía pensar que los rudos dominaban, que lo iban a estrellar. Cuando venían las patadas, bien, ahí Marco Corleone los agarraba y Héctor Garza, el querubín regiomontano, con toda su técnica y toda su clase, decía, la primera caída es para los técnicos. Exacto, y recuerden que la lucha del Consejo Mundial en esta México Catedral se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena 3. Estamos de nueva cuenta con ustedes, que nada más esta panorámica del staff con esta preciosidad. ¡Qué preciosidad! Así déjenla llegar con todo y bota. Estamos viendo calidad de exportación, estas botas, el mejor estilo, sí. Nada más, qué bonitas son botas. Con esas de León, Guanajuato, saludos broches, para nuestros amigos de León. Santiago, con unos broches, hasta tú brillas. Hasta yo brillo, yo soy mi. Y ya es mucho que decir, es mucho que decir. Bueno, vámonos a lo que nos truje Chencha, y aquí está el artífice de la victoria de estos técnicos, precisamente el querubín Héctor Garza. Exactamente, mientras que aquí dice Tejano, espérate, Chiquitín, le dice al Heavy Metal, y aquí está Heavy Metal con Héctor Garza tratando de saltar cuentas. ¿Pero cuáles cuentas? Pues nada más como lo está deteniendo, ya nada más allá Heavy Metal, le dice Heavy Metal, no sea payaso, hazle su braquetazo, hombre. Ándale, y empieza a hacer el show, arroja la camiseta. La iba a levantar y de pronto se come toda la bota de Héctor Garza, este Heavy Metal, el rock and rollero, de la lucha libre. Y aquí llega el hijo del Averno, el Tejano Junior, que también se mofa, se burla de Héctor Garza, que lo tiene ahí a su merced después de esa patada impresionante que le acomodó al oriundo de Monterrey, Nuevo León. Y luego el raquetazo, no nada más. Del Tejano Junior, sino también, pues ahí están de este acapulqueño que se agandallaban, pero ve nada más ya ahorita Héctor Garza cómo está tratando de solucionar el paso de viernes. Y aquí estaba bailando un zapateado, todavía se pone, estaba bailando ahí la perestroika, este Nismar Junior. Están celebrando porque están dominando las acciones. Todavía no está todo dicho, señores, en esta segunda caída. Pero al parecer los rudos quieren empatar los cartones. No, ¿qué es lo que va a hacer el Tejano? Pero ahí estamos viendo. Reacciona bien Héctor Garza. Exacto, y arroja Lismar. Y ahí tratan de sentenciarlo tanto Lismar como el Tejano. Pero este canico. A Lismar lo agarra muy bien. Pero llega el Tejano y le dice: ¿a dónde vas, chiquitín? ¿A dónde vas, chiquitín? Y ahí está el maestro lagunero Blue Panther. Ah, no, mira, Héctor Garza no, sigue ahí, esto, perdón. Sí, ahí está pegando lo de Sanchez. Mendoza. Más, qué patada impresionante sobre este. Están diciendo que Lismar solito dice, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi rival? No hay nadie. Dice ahora sí va Corleone. Ahí va Marco Corleone. Solo con una calma. Con una calma chicha. Pues cómo no, si no hay nadie arriba del cuadrado, que no va a subir con una calma chicha. Para el deleite de todas las féminas que nos están viendo en Cadena 3, la musculatura de Marco Corleone. Sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, el López Obrador. Ay, sí, yo también la disfruto. ¿Cómo no, chiquitín? Oiga, déjame mandar unos saludos para Ángel y Juan Carlos de la colonia 20 de noviembre de esta capital de la República Mexicana. Mi querido Ángel y Juan Carlos, pues muchos saludos para ustedes que están disfrutando de esta gran función. Ya estamos viendo cómo le dicen Tejano a Heavy Metal, métete, te toca a ti, chiquitín, no le saques, sacatito para el conejo, ya no sabe ni por dónde salir este Heavy Metal, es que también no quiere cansarse. Ahí está Lismar, le está diciendo, no órale, quiere cansarse, órale, Mendoza. Vas tú para allá. Y empieza a avanzar el canico del águila ítalo norteamericano, que es el Marco. Mendoza, siéntate, Mendoza. Siéntate, no dejes ver a la gente. Y yo ya iba con esa muchachona. Ay, dale, y el Pompín dice, a mí no me baila. Y entonces se trata de estampar ahí el canico. Y otra vez se vuelve a estampar el Kevin Metal. Parece que se estampa contra una pared y está aguantando candela. Y sácatela, ya sale rebotado el Heavy Metal sobre la humanidad de este canico. El Marco Corleone le dice, espérate, dice, espérate, ahora ponte a su altura, y ahí le sirve de banquito y le está tratando de ponerse también igual a ver si se aparece, y nada, naranja, lo vuela y va para afuera el pobre del Heavy Metal. Y el Tejano que se queda ahí, y ¡ay! ¡Qué manera tan peligrosa de levantarse por parte de este Tejano!
no pierda detalle, porque una de esas, ahí sale un poco castigado. Pase, juego de cuerdas, y también se para con esta muralla que es más terrible, y ahí se da tiempo para bailar, y todavía viene este golpe impresionante. Digo, cae el pobre Tejano, como fulminado el pobrecito, y ahora sube el como hijo de Lismar. Como tabla cayó, ¿eh? Exactamente, y sube el hijo de Lismar a tratar de arreglar cuentas con este canigo del Marco Corleone. Y ahí empieza a lucir. Que también el rudo tiene lo suyo, pero el Marco Corleone dice, chiquitín, y aquí salen tres tacos de macizo. Y aquí ándale, le da raquetazo, lo regresa, se lo vuelve a dar y le vuelve a dar el canigo del hijo de Lismar. Están al toma y daca, aguantan los dos candela y bailo estampa, pero nada este canigo. ¡Ay, qué tremenda patada! Aquí reaccionó el rudo Lismar Jr., deja a su rival ahí todo mermado en la lona con esa patada espectacular, y aquí baila como si fuera un robotito este Lismar como Jr. Michael Jackson. Ahí está bailando el canigo, el hijo de Lismar, y la señorita aquí, mira nada más la belleza, muy contenta, porque no sé si está disfrutando que le pegaron a Marco Corleone o porque lo está viendo de muy cerca. Se comió la bota completa de Lismar Jr. y hizo el calzo del 14. Este Lismar Jr., el acapulqueño, del 14. Esperando nada más su rival, pero Marco reacciona. Viene el golpe, viene dos, llega el 3. La patada, él lo tiene. Esquinado, castigado este Lismar Jr. La gente abuchea por... Exactamente, está castigando misericordiamente al pobre del hijo de Lismar. Y ya le dicen los referees, ya no abuses conmigo. Y aguas, que ahora va a querer volar el canigo de este canigo del Marco Corleone. A ver si hace el vuelo del águila, ¿eh? A ver si está, lo hace. No, ahorita no va a hacerlo porque no están los rivales a modo para que pueda hacer el vuelo del águila. Y ahí está. Que la verdad se resiente de esa patada espectacular que le dio Lismar Jr. No, y aquí el Tejano está haciendo los primeros auxilios, porque aquí quedó todo turulato este Lismar. Lismar sí quedó todo turulato. Nada más al llega Laburero, el canigo de Blue Panther aprovechando el desconcierto. Sobre este Tejano. Ay, bien. Y ahora nada más lo toma de los cabellos, le da una voltereta. Dando, pero con todo, ya llegó. ¡Ajá! Tanto Lismar como también el canigo del heavy metal, y le dan con todo al pobre, y está aguantando candela el maestro Lagunera. Pero aquí ya lo tiene bien apergollado el heavy metal, al Blue, y acá mientras tanto está subiendo. ¡Ay, qué patada! Le propina este canigo Tejano al pobre Héctor Garza, que más cae ahora todo descuadernado el pobrecito, y aquí le cae encima el Tejano. 1, 2 y 3, fuera. Así es, fuera. Domina las acciones, y aquí prepara la casita este heavy metal, la llave de la casa. 3, 2, 1, vámonos riendo todos felices y con tenis, señores, así bailamos. Vamos con el comentario de Juanito Maldad. Pues sí, ya vimos aquí la reacción del equipo rudo, y con esto deja el encuentro candente para definir en la tercera etapa. Seguramente se va a poner de maravilla este duelo entre seis grandes exponentes de la lucha libre. Bueno, recuerden que Corona presente por Cadena 3 con la mejor lucha libre de México. Corona en tu espacio, sé Corona. ¡Salud, señor! Así es, bueno, brinden con Corona. Y vámonos al recuento de los daños. Y aquí preparaban el camino, la terna ruda con este vuelo espectacular por parte de Tejano Jr. Castigaba ahí a Héctor Garza, Pompín y Rafita El Maya contando los 3 segundos de rigor. Y aquí la llave maestra, la llave de los triunfos, la llave histórica para los Casas. Aquí Heavy Metal preparaba el castigo de rigor. Qué sobre bien hecha la pieza, el águila ítalo norteamericana, Marco Corleone. Y así, de esta manera, los rudos, los rufianes, los mejores del mundo, se apuntaban a esta segunda caída. Platícame, Sánchez, ver esta rudos, contratoma. Aquí está la contratoma que le cae encima al pobre del Blue Panther, que bueno, ya no aguantó el castigo. Y mientras tanto, también acá el Marco Corleone, que lo agarraron entre Lismar y después el Heavy Metal, que le aplica la casita. Ahora sí que hechura de la casa. Miren nada más, con estos ojos.
desde Francia para el mundo esta bellísima damisela. Recuerde, la lucha que sí es lucha con la belleza es por Cadena 3. ¡No te me chives! Bueno, ve nada más qué manera de retornar a esto que será la tercera y definitiva caída. Hoy como que la bota está un poquito arriba de la rodilla, ¿no? Exactamente. Esas botas que también hacen reafirmar la figura de estas bellísimas damiselas con este anuncio de la tercera caída. Qué vamos bonita, a las acciones. Qué bonita tercera caída. Preciosísima tercera caída. Y ve nada más como el Tejano, el Ismar y el Heavy Metal están dándole pero castigo impresionante al querubín Héctor Garza. Exactamente, ahora lo van a lanzar al pobre de esquina a esquina y arrojan al Heavy Metal, lo vuela aquí y le da un pequeño patada. Aquí patadas, los recibe los dos. Tres patadas. Se crece el al Heavy, al Ismar y también al Tejano. Y de pronto llega Marco Corleone con ese doble antebrazo. Y el maestro Lagunero también. A sus rivales. Heavy Metal. Aquí estamos viendo a Genaro Vázquez Nevares, Blue Panther. Aquí con este machetazo también Héctor Garza y la locura de Marco Corleone castigando la humanidad, el cuerpo, la figura de Ismar Junior. Y ahora ya los estampan tanto al Tejano como al Ismar. Y nada más quedan todos turulatos. Ay, que qué buena quebradora de Héctor Garza. Sobre este Heavy Metal. Y ahora se la da al Tejano. Y a ver, y qué buena patada le acaba de acomodar al Ismar a este acapulqueño. Creo que va a haber el vuelo del águila. Van a acomodar a estos tres malosos mientras que Marco Corleone está preparándose para hacer este el vuelo del águila. Y aquí qué manera espectacular. Vaya vuelo llevándose a los tres rudos. Y aquí, ¿qué va a hacer Héctor Garza? Mortal castigo. Los tiene la suerte. Tiene el uno, el dos y el tres. Y cuenta de todo lo que quiera, señor. El vuelo del águila de Marco Corleone. No se han recuperado los rudos, lamentablemente. Y bueno, aquí nos están alzando los brazos. Y aquí está, mira, esta bella dama. Y también, mientras está pasando esto con mi amiga de Tacuba, voy con Juan Maldad. Demostraron lo que vale este equipo científico y se llevan de esta manera el triunfo. El Héctor Garza demostrando que trae una gran escuela de su padre, que era el señor Humberto Garza. Ahora sí, ya te echas muchas flores, maldito Juanito. Cada vez me caes más gordo, Juan. Vámonos al recuento. Vámonos categoría. Al recuento de los daños. Y vean ustedes cómo preparaba todo Marco Corleone junto con Blue Panther y también Héctor Garza para plancharlos en este vuelo del águila. Ahí les podían contar todo, pero después Blue Panther ayuda a Héctor Garza para este mortal hacia atrás, en donde los dejaban planchaditos y listos para que se fueran ya a ponerse su traje tranquilamente en el vestidor. Aquí qué manera, qué mortal hacia atrás, llegando al objetivo deseado, al momento especial. Pero nada más, tres las segundos patitas, no se iban a mover, pero esto es espectacular. Qué, nada más qué manera, solo Marco Corleone el que lo hace así, llegando bien sobre los tres rivales, sobre la tercia ruda, y de pronto llegaba el querubín regiomontano con este mortal castigando toda la humanidad de sus rivales. Y ahí ya nada más no se pudieron ni mover y quedaron ahora sí que impávidos los pobres, y de esta manera perdía el bando de los rudos. Y recuerden que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente junto con el querubín aquí en Cadena 3. Señores, los rudos, mis queridos rudos, adorados, ¿qué pasó, rudos? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esos técnicos? ¿Por qué se dejaron ganar? ¿Qué sucedió, Tejano, por piedad? Lo que pasa es que fue un descuido. La verdad, no lo teníamos contemplado que esta vez vinieran tan fuertes los técnicos, pero de todos modos, nos ganaron la batalla, pero no la guerra. Y lo comprobamos porque el Ismar Heavy Metal y un servidor, el Tejano, estábamos dispuestos a llevarnos esta noche la victoria. Y desafortunadamente, no fue así. Ismar, dime tú algo, por favor, porque yo no lo puedo creer. Yo pensé que esta noche, como debe de ser, era de los rudos, Ismar. Así es, mira mis compañeros. ¿Sabes por qué ganaron los técnicos? Por puritita suerte. Solamente por eso se llevaron la victoria esta noche. Por pura suerte. Porque esta noche esta noche nos llevábamos la victoria. Pero no fue así. No fue así. Además, Heavy, impresionante, rudo. Ya sabes que yo te quiero. Pero dime una cosa. O sea, no es que ande yo cuidando las popis de Héctor Garza, pero tremendo mordidón que le diste, que te cae muy gordo.
karaoke. Saludos a toda la banda rocanrolera. Para mí es un honor luchar al lado de estos dos jóvenes. A uno lo considero mi ahijado porque yo fui quien se encargó de colocarlo en lo que ahora es una estrella. Lismar Jr., ¿qué les puedo decir? Ya lo vieron en acción. Digo, los tres somos un agasajo para la gente. Y en este caso te voy a decir, honestamente, a mí, perder o ganar, para mí es lo de menos. Lo importante es que la gente, el público de la Catedral de la Arena México, de la lucha libre, la Arena México, se llevó buen sabor de boca con nuestra actuación de esta noche. Si los técnicos hoy tuvieron suerte, pues adelante, de todos modos, arrieros somos y en el camino andamos. A chico rato, niñas, nos los encontramos de nuevo y entonces van a salir. Bueno, señores, esta noche es noche de técnicos. Señor Panther, se la llevaron, los rudos estaban muy tristes, no lo podían creer. Pues más triste estás tú porque eres ruda. No sé qué estás haciendo aquí entrevistándonos. Pues los quiero, te pusimos. No llores, no llores. No llores. Vele a los buenos, vele a los mejores. Rubín, estás llorando. ¿A quién tienes acá? ¡Ay, Dios! ¿Cómo estás? Es Marco Corleone. No es Dios. Bueno, chicos, pero los rudos sí estaban tristes. Digo, pues querían ganar. Porque saben que fuimos mejores que ellos esta noche. Con Marco Corleone, con Rubín Garza y un servidor. Pues no sé qué estaban haciendo. Son excelentes luchadores, pero fuimos mejores que ellos. Oye, querubín, yo, mira, discúlpame, tú vas a decir que porque siempre te pregunto lo mismo, pero es que te andaban mordiendo las pompis, ya las debes tener moradas, ese heavy, ¿qué le pasa? ¿Qué se me hace que son órdenes tuyas? Tú los mandas a que me muerdan las pompis ahí, no sé, pero tienes que reconocer que estás en el bando equivocado. Aquí es el bando perfecto. No sé qué estás haciendo con esos rudos. Ay, no, ya por favor, ya no me pongan en aprietos, Marco. Sí, Marco, ay Dios. ¿Me pueden dar una convencidita si quieren, ¿eh? Marco, esos vuelos, el águila italiana, Dios santo. Pero los tenías muy enojados, por ejemplo, ahí a Tejano, de que tú les bailas y todo eso, y se enojan, no les gusta. Sí, ellos son envidiosos. Estoy con mis dos buenos amigos, dos buenos compañeros. Una palabra, ganamos. Esta noche ganamos. Mucho apasionado, mucha energía en el Marina México. Estoy listo por una fiesta esta noche. Caray, Dios santo. Ay, qué tremendos líos me he metido. Pero los técnicos se la llevaron esta noche, bien merecido. Muchas gracias a los tres tremendos íconos luchísticos aquí en Cadena 3.